futuro de la República Dominicana hoy día se plantea entre civilización y progreso, entre quienes quieren orden, quienes quieren avance, quienes quieren que el país continúe progresando, civilización y progreso por un lado, y por el otro lado la barbarie, el caos y el desorden. Esa es la escogencia que tiene el pueblo dominicano por delante. Y estoy seguro que con su inteligencia, con su perspicacia, con su sentido de la historia, el pueblo dominicano una vez más no se equivocará. Ganamos en el 96, ganamos en el 2004, ganamos en el 2006, ganamos en el 2008, ganamos en el 2010, ganamos en el 12 y ganaremos de nuevo en el año 2016. Y ese triunfo es el triunfo de la democracia, el triunfo de la libertad, de la justicia social y del progreso. El triunfo del pueblo dominicano. Y aquí, hoy en Nueva York, debo confesarle, he sentido la intensidad de los vientos. Y por eso digo también que bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos.